check of the interpretation reception. Spanish. Good morning. Spanish? Yes? Spanish? Funciona bien el. Funciona bien. Thank you. Both Spanish and English are fine. Thank you. Okay. Good morning, everyone. I now open the 16th hearing of the 186th period of session of the Inter-American Commission of Human Rights, which is entitled Right to Identity of Trans Persons in El Salvador. Let me enlarge this. Yes. And which was requested by the Red Latin Americana y del Caribe de Personas Trans. My name is Margaret May McCauley. I am the president of the Inter-American Commission of Human Rights, and I am accompanied by the second vice president, the rapporteur of LGBTI persons, Commissioner Roberta Clark, and the reporter for El Salvador and Women, Commissioner Julissa Mantilla, and the rapporteur for Human Mobility and Human Defenders, Commissioner Joel Hernandez. And also present here with us are the Executive Secretary, Tania Renom, Deputy Executive Secretary for Monitoring, Maria Claudia Polido, Special Rapporteur for Freedom of Expression, Pedro Vaca, and Special Rapporteur for Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights, Soledad Garcia Munoz. I begin with very warm greetings and cordial greetings to civil society. I would like to explain the distribution of time, which we hope will be very effective this morning. For civil society, 25 minutes. For the commission, 25 minutes. And then for civil society to make your final comments, 22 minutes. And the commission would then close in 3 minutes. With that, I invite you to commence your first submissions, your opening submissions. Sí. Buenos días a todas, todos y todes, a todos los comisionados y comisionadas. Agradecer por la audiencia temática desde la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans. Mi nombre es Marcela Romero, soy coordinadora regional de la red y queríamos agradecer esta audiencia que va a ser una herramienta más para poder seguir avanzando con los derechos de las personas trans en Latinoamérica. En este caso, nuestra audiencia es pedida para El Salvador y está mi compañera Mónica Linares, que es la representante de la RELAC Trans en El Salvador, y nuestra coordinadora nacional es la que va a tener la petición. Mónica. Buenos días, comisionados, comisionadas. Mi nombre es Mónica Linares Hernández. Soy representante de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPID Arcoiris Trans, en El Salvador. El derecho al respeto a la identidad de género tiene una directa vinculación con el derecho de las personas no sean discriminadas a la salud, a la intimidad y a elegir el proyecto de vida propio. La vulneración de este derecho obstaculiza el acceso a todos los demás derechos, especialmente cuando esa vulneración proviene también desde las mismas instituciones del Estado. En esta presentación haremos referencia, en primer lugar, al contexto nacional, en segundo lugar,
presentaremos el estado de situación con relación a la aprobación de una ley de identidad de género en El Salvador. Luego mencionaremos los impactos de la falta de reconocimiento de la identidad de género. Presentaremos algunos casos y finalmente nuestras recomendaciones para el estado de El Salvador. En El Salvador, la esperanza de vida de una mujer trans es solo 33 años, menos de la mitad de los 74 años de esperanza de vida de la población en general, según la Organización Mundial de la Salud. La mayor población de mujeres trans se encuentra en edades de 21 a 30 años de edad, y esta disminuye notablemente cuando se trata de mujeres trans adultas mayores. El informe regional del Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe, CEDOSTAL, de la Red LAC Trans, encontró en una encuesta realizada a la población trans en El Salvador, el 42% de las mujeres trans ejercen trabajo sexual. El 12% se identifican como desocupadas. El 22% realizan trabajos informales y el 20% cuenta con un trabajo formal o estable, aunque esto no necesariamente significa acceso a prestaciones sociales. Solo el 4% de las personas encuestadas estudiaban y trabajaban. En El Salvador no existe ninguna normativa que reconozca el derecho a la identidad de las personas trans. Esto provoca serios obstáculos en el acceso a otros derechos, fundamentalmente el derecho a ser, a la igualdad y a la no discriminación. Desde marzo de 2018, el proyecto de ley de identidad de género permaneció en la Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa, pero no avanzó el trámite parlamentario. No logró ponerse en el temario para su debate, ni ningún sector público lo tomó en su agenda. Finalmente, en el año 2021 se archivó el proyecto. Pese a todos los esfuerzos realizados desde las mesas de trabajo conformadas por las organizaciones de sociedad civil como la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, no hubo avances en esta materia. En febrero del 2022, la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de una activista trans contra la ley del nombre de la persona natural y declaró, y cito, la inconstitucionalidad por omisión parcial del artículo 23, inciso 2, de la ley del nombre de la persona natural, pues la falta de regulación de los supuestos y condiciones para que un ser humano cambie su nombre por razones de identidad de género, constituye un trato discriminatorio no justificado. Y estableció que, y cito, a la Asamblea Legislativa deberá emitir la reforma que sea necesaria para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género, considerando los elementos de seguridad jurídica que adujo como fin buscado por la regulación del nombre, dentro del plazo de un año, contado a partir del siguiente día de la notificación de la presente sentencia de inconstitucionalidad. Este plazo venció el 23 de febrero pasado, sin que el Poder Legislativo haya dado pasos para la aprobación de la ley. Pese a que la demanda reconocía la discriminación, la sentencia no ordenó ninguna acción en concreto con relación al caso particular y la demandante. La demandante se encuentra en una especie de limbo jurídico, ya que teóricamente se le ha dado la razón en su demanda, pero sus derechos no fueron garantizados. La vía judicial no ha sido la más idónea para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. La vía judicial es una vía distinta a la establecida como criterio en la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que la vía administrativa es la más idónea para las personas trans efectúen la manifestación de su voluntad de cambiar el nombre y registro de sexo y género en su documento de identidad. Adicionalmente, quienes han recurrido a esta vía han tenido diversos resultados, lo que confirma la falta de idoneidad.
Le paso la palabra a mi compañera abogada Loidy Guardado, abogada de Aspir Arcoiris Trans. Buenos días, honorables comisionados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Loidy Guardado y pertenezco al equipo legal de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, Aspir Arcoiris Trans. Y me referiré a algunos de los casos que han sido judicializados respecto a la identidad de género en El Salvador, para lo cual agradecemos a las y los compañeros que han compartido sus casos con nosotros. En el caso de Mónica Linares, mi compañera, se le negó el cambio de nombre y género en sus documentos de identificación por considerar el legislador que el nombre que se le asignó al nacer de acuerdo a sus genitales no menoscababa ni es lesivo a su dignidad, especialmente en el ámbito moral y jurídico, a pesar de que Mónica se ha identificado como mujer desde antes de cumplir su mayoría de edad. En este caso, la falta de una ley de identidad llevó a que el legislador literalmente manifestara que el nombre asignado a Mónica al nacer con genitales masculinos actualmente ni denota lesión, dado que no se presta a burlas o comentarios ingratos, por lo que su pretensión de cambio de nombre y género en sus documentos de identificación carece de asidero jurídico que lo respalda. En el caso de Aldo Peña, el primer hombre trans en cambiar de nombre y género en El Salvador, según resolvió un tribunal de familia de San Salvador, luego de llevar la orden judicial a la Alcaldía Municipal de San Salvador para hacer los cambios respectivos, Aldo se encontró con que el registrador no podía realizar el trámite, porque al hacerlo, no solamente pensaría que Aldo puede casarse, sino también puede adoptar a los niños que aquellas parejas cisgénero heterosexuales abandonan. A nivel legal, el jefe del registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de San Salvador interpuso un amparo a la Sala de lo Constitucional actual, alegando sujeción por conciencia, ya que al hacer el cambio de nombre y género a las personas trans violenta sus derechos, acto que ha significado para Aldo una demora en la pronta y debida justicia, cuyo caso está suspendido, dado que la Asamblea de lo Constitucional admitió el amparo y suspendió la orden de la jueza de familia para cambiar su nombre y género en sus documentos de identificación. Al igual que Aldo Peña, Carla Guevara fue la primera mujer trans en El Salvador en cambiar no solamente de nombre, sino también de género en sus documentos de identidad tras una resolución favorable emitida por el Juzgado Primero de Familia de San Salvador después de más de 2 años de trámite. Ella también se ha encontrado con dificultades, ya que desde el mes de octubre de 2022 la tienen en el limbo jurídico y mientras tanto se le siguen vulnerando sus derechos al no tener una ciudadanía plena, ya que el mismo registrador del Estado de Familia de la Alcaldía Municipal de San Salvador, que ha impedido el acceso a sus derechos a Aldo Peña, es el mismo que se ha negado a modificar la partida de nacimiento de Carla. Existen otros casos de mujeres trans que accedieron a un cambio de nombre en El Salvador, mas no a un cambio de género en sus documentos de identificación. Antes de ellas, en el año 2017, la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia había ordenado el cambio de nombre para una mujer transexual salvadoreña que vive actualmente en Estados Unidos y que pudo homologar sus documentos. En su caso, tampoco se aprobó el cambio de género para que sea reconocida legalmente su identidad de género. A continuación, le cedo la palabra nuevamente a mi compañera Mónica Linares, quien se referirá a los impactos de la falta de una ley de identidad en El Salvador. Gracias. La falta de reconocimiento de la identidad de género impacta en todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esta falta de reconocimiento estatal envía a su vez el mensaje de que las personas trans no somos ciudadanas de derechos iguales al resto de la población. En este mensaje también es un mensaje de impunidad frente a la sociedad que alienta el ejercicio de la violencia contra nosotras. Un aspecto del reconocimiento de la identidad de género es el derecho a portar un documento de identidad que refleje la expresión de género con el que la persona se autoidentifica,
Hasta hace muy poco tiempo, en los documentos únicos de identidad no se respetaba la expresión de género de las personas, es decir, no se permitía que la imagen expresara su género autopercibido. Cuando una persona trans se tomaba la foto del DUI, debía expresar su género legal para evitar sufrir todo tipo de burlas, discriminación y humillaciones por parte del personal de las delegaciones de gobierno a cargo de estos trámites. Siendo una mujer trans, debíamos presentarnos sin utilizar una gota de maquillaje y con el cabello recogido hacia atrás para parecernos más a un hombre y así poder obtener el documento. El hecho de portar un documento que no refleje la imagen de las mujeres trans tenemos en el cotidiano afectaba directamente nuestro derecho al voto. Miembros de la Junta Receptora de Votos, quienes son encargados y autoridades del proceso electoral, han negado en elecciones anteriores el acceso al voto a personas trans, en base de este argumento que no es legalmente justificado. Frente a ello, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, en articulación con las organizaciones de sociedad civil, implementaron instructivos y capacitaciones en centros electorales para sensibilizar a todas las autoridades involucradas en el proceso electoral a fin de garantizar el acceso al voto de las personas trans. Las directrices de actuación y manuales de observación electoral establecen que no se podía negar el derecho al voto por la discrepancia entre la expresión de género y los datos consignados en los documentos. Con relación a la violencia, según los datos del informe CEDOSTAL realizado por Redlac Trans y ASPID, en el año 2021, el 44% de los casos de violencia documentados corresponden a hechos de discriminación. 21% fueron golpizas y agresiones físicas y 14% violaciones y abusos. También se documentaron situaciones de amenaza, intentos de asesinato y asesinatos, registrándose un 7% en cada uno de ellos. Por otro lado, el 70% de estos casos ocurrieron en zonas donde se ejerce el trabajo sexual y 14% en delegaciones policiales o en el sistema penitenciario. En el 36% de los casos, el autor del hecho fue un cliente sexual, mientras que en el 14% corresponde a los cuerpos uniformados, o sea, policías y militares, o personal del sistema penitenciario. Por último, cabe destacar que en el 86% de los casos no se ha realizado ninguna denuncia formal. La mayoría de los casos documentados corresponde a mujeres trans, el 57% de ellos con un rango etario de 19 a 30 años y 28% de 31 a 45. Cabe destacar que estos son solo los casos registrados por las organizaciones de sociedad civil y por lo tanto son parciales, siendo una muestra de un escenario mucho mayor de violencia totalmente invisibilizado. En el ámbito laboral, las mujeres trans sufrimos formas muy severas de discriminación. Somos rechazadas desde las entrevistas de trabajo debido a nuestra expresión de género, discordante con el nombre de nuestro documento de identidad. Cuando alguna de nosotras logra ubicarse en un trabajo, también afronta la resistencia de sus compañeros y compañeras de trabajo de respetar su identidad de género, la negativa a utilizar baños acorde a su género y una mayor vulnerabilidad al hostigamiento y el acoso. Muchos casos de las mujeres trans nos vemos completamente excluidas del empleo formal, quedándonos como una forma de supervivencia el trabajo sexual en condiciones peligrosas. También existe una minoría de nosotras que se dedica al comercio informal y ambulante en rubros como ventas de ropas, cosméticos, frutas y verduras, entre otros. En el ámbito de salud, El Salvador no garantiza el acceso a terapias de reemplazo hormonal ni a los procedimientos quirúrgicos para personas trans. Existen los lineamientos técnicos para la atención integral en salud a poblaciones LGBTI elaborados por el Ministerio de Salud, pero estos no se ponen en práctica. Las violaciones de derechos humanos en los territorios tomados por los cuerpos uniformados por no contar con una ley de identidad de género que sea el marco normativo legal para el respeto de nuestra identidad de género. En este contexto, se ha documentado la exposición de los cuerpos feminizados de las compañeras trans a través de los medios de comunicación y redes sociales, aumentando el estigma y la discriminación a esta parte de la población.
En el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, se documentó el caso de Valeria, una mujer trans quien falleció debido a complicaciones de salud y a quien se le negó en repetidas ocasiones la asistencia médica debido a que todo el aparataje estatal estaba volcado al combate de la pandemia del COVID y no hacia otros casos como el de ella, lo que concluyó en su muerte. Asimismo, debido a la ansiedad provocada por la cuarentena domiciliar obligatoria, la falta de recursos y muchas veces la convivencia en situaciones de violencia y discriminación llevaron a personas LGBTI a atentar contra su vida, lo que dejó en evidencia que el enfoque psicoemocional también quedó fuera de los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud. Vamos a terminar con nuestras recomendaciones. En primer lugar, queremos solicitar a la Comisión que preste especial atención a la seguridad de las activistas presentes en esta audiencia, considerando la situación general de persecución de las defensoras de derechos humanos. Adicionalmente, por todo lo anterior expuesto, recomendamos muy respetuosamente al Estado de El Salvador que a la Asamblea Legislativa discuta y apruebe la Ley de Identidad de Género, que se encuentra alineada a estándares que establece la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todas las entidades gubernamentales aprueben y apliquen protocolos o directrices de atención a la población LGBTI conforme a criterios de inclusión, respetando su orientación sexual, identidad y expresión de género, que se sancione una ley antidiscriminatoria que incluya la discriminación por pretexto de orientación sexual, identidad y expresión de género, que establezca una inversión de carga de la prueba del carácter discriminatorio de los hechos cuando estos obstaculicen el acceso a un derecho a una persona que es parte de la población históricamente vulnerada por la discriminación, que presuma el daño moral ante situaciones de discriminación y que incluya otras medidas y procedimientos administrativos y judiciales para prevenir, sancionar y dar respuesta a las situaciones discriminatorias, que se incluya expresamente a las mujeres trans y reconozca el transfeminicidio en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que se realicen campañas contra la discriminación hacia la comunidad trans para concientizar a la población sobre esta realidad y sus consecuencias, e informar a la población trans sobre sus derechos y cómo defenderlos. Que el Estado firme y ratifique la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Que el Estado sancione una ley integral trans con políticas públicas en todos los ámbitos para revertir la situación de extrema discriminación, violencia y exclusión que vivimos las personas trans en El Salvador y sus consecuencias estructurales. Que esta incluya cupo laboral en la administración pública, incentivos fiscales para las empresas que tomen personas trans y prioridad en la contratación con el Estado, apoyos para las cooperativas formadas por personas trans, capacitaciones en oficios, programas de terminalidad escolar, prioridad en el acceso a los planes y programas de vivienda, asignación universal para las personas trans mayores de 40 años, un mecanismo de reparación de daños históricos a la población trans, entre otras medidas. Finalmente, que se derogue toda norma que sea utilizada para perseguir a las personas trans a partir de figuras abiertas a la interpretación personal sesgada por valoraciones morales o religiosas de las personas de seguridad o la justicia, entre ellas las que contengan expresiones como moral, escándalo, disturbios, etc. Sin embargo, señores comisionados y señoras comisionadas, todo esto no sería posible si en El Salvador no existe una ley de identidad de género para que las nuevas generaciones no sigan viviendo el patrón de violencia que las mujeres trans hemos tenido hasta el día de hoy. Muchas gracias, señores y señoras comisionadas. Thank you very much for speaking within time. I'm sorry for putting up the timesheet earlier. I have two different times related to this session. And so the one which was in front of me said 18 minutes, which was the original time.
I apologize for that. I now invite my colleagues to start by calling. Maybe Roberta? But you're the country, by calling on the country rapporteur. Okay. Gracias. Immediate past president, Lisa Mantilla. Okay. Muchísimas gracias, querida presidenta. Hago un saludo muy cordial por su presencia aquí, pero además por el trabajo constante que ustedes realizan en la defensa de sus derechos. El derecho a la identidad, como bien lo han planteado, es un derecho fundamental, ¿no? Y también limita el ejercicio de otros derechos. Yo agradezco mucho la información que nos han presentado y quisiera pedir más información. Si no la tienen ahora, quizás para más adelante. En primer lugar, sabemos que El Salvador tiene una constante de estados de excepción, ¿cierto? Ya el estado de excepción en El Salvador se ha vuelto la regla y no la excepción, lamentablemente. Quería saber, por favor, cómo afectan estos estados de excepción, la persecución que se está dando a las personas trans, porque hay afectaciones diferenciadas, ¿no es cierto? Entonces, queríamos saber cómo esto está afectándoles directamente. Lo siguiente tiene que ver con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Salvador es un país, además, que tiene una penalización absoluta del aborto. En ese sentido, quería saber qué es lo que está pasando con los hombres trans, ¿no? Que quedan embarazados, que deciden interrumpir el embarazo o tienen una pérdida. Y lo tercero que me parecía muy importante son los datos que ustedes nos han dado. La esperanza de vida de las mujeres trans, pero la misma información que ustedes nos han dado sobre mujeres trans, me interesaría también conocer qué es lo que está pasando con la esperanza de vida de los hombres trans, ¿no? Para tener una información mucho más completa. Y finalmente, en el tema, solamente no está presente aquí la delegación del Estado, pero solamente expresar cómo la Comisión Interamericana, en el trabajo de cooperación técnica, está siempre a disposición para apoyar los desarrollos legislativos, la interpretación de los estándares, y en ese sentido, pues estamos muy atentas a seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Thank you, Madam Past Vice President. Madam Past President. I now call on the thematic rapporteur, the Second Vice President, Roberta Clark. Thank you very much, President. Good morning, everyone. I join Commissioner Mantilla in thanking you for the information and for your presence here today. I also want to sort of reflect that the testimony that you've given outlines the complexity of making change. On the one hand, some signs of real progress, and on the other hand, signs of real regress or regressions. So the court has very clearly outlined the right to name change and the right to gender identity. And it seems to be not just one court ruling, there's a constitutional ruling, but there's also another ruling affecting an individual where the court directed the registry to do the name change and the gender identity change on the papers. So those two instances of judicial decision making seem to me to raise, apart from the consequences for trans women, but they also raise important rule of law questions. So I think that's also something that really we have to think hard about in the context of, as Commissioner Mantilla has spoken about, the states of exception. So I wanted to ask, before I ask that, also to say it's quite clear within the intermarriage, the standards are quite clear, and we should always reiterate that clarity around our standards so that we don't get the waters muddied. The court in its advisory opinion, which you've referenced, 2417, has said very clearly the right to gender identity and to name is part of the menu of human rights in this region. And not only did the court outline the rights which are affected by non-recognition of gender identity, but it also specified quite clearly what should be done administratively to make those changes, including free and informed consent of the requester, a confidential process, fast and cheap,
not bureaucratic, and also not requiring evidence of pathological or surgical procedures. So the court has outlined well what the right is, and it's outlined quite clearly what the obligation of the state is administratively and bureaucratically to get that done. So you have the conventional control, you have the court ruling, which is in keeping with the conventional control, but there you have a legislature which is ignoring the judicial process. So really concerning. I wanted to ask, and on the side of the column of where I see progress, the fact that you actually have drafted a gender identity bill is also some sign of progress. So of course, it has not gone anywhere. It's very regressive. But I wanted to, so that I can understand a little bit better about the status of the culture around LGBTI rights in El Salvador, to understand a little bit more about where did that bill come from and who was involved in drafting it. So I think it's important to think about that strategically as you move ahead. And I also note in your request for this hearing, part of the request was to have a dialogue with the state, and the state is not here. So we just want to note that the state has not is not here at the hearing today, though your request was for, I think, a constructive dialogue, which is very much required and indicated. So I also finally want to reiterate the question that President Mantia asked about the implications of the work that you do for your security as LGBTIQ human rights defenders in this situation that exists, and generally speaking, the risk that LGBTI human rights defenders face all across our regions. Thank you very much. Thank you very much. I now call on my brother commissioner, Joel Hernandez, to speak. Gracias. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Muchas gracias por haber venido a la comisión, a este periodo de sesiones, por su presentación, por haber solicitado la inclusión en nuestra agenda de este importante tema. Tienen ante todo mi reconocimiento por el trabajo que vienen realizando con el propósito de hacer efectivo el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Creo que solamente en la medida en la que podamos avanzar hacia el pleno reconocimiento de los derechos de las personas trans en su orientación sexual y en su identidad de género, vamos a estar avanzando realmente hacia una sociedad democrática acorde a las imperiosas necesidades que hoy tenemos. Así que quiero aprovechar esa oportunidad para hacer mi reconocimiento personal. También darle la seguridad de que la comisión, como lo hace, acorde a su reglamento, hará los exhortos, necesarios al Estado para proteger a ustedes de cualquier amenaza o situación por el hecho de haber acudido a esta audiencia. Lamento mucho, como mis colegas, la ausencia del Estado, porque lo que se busca en este tipo de periodos de sesiones es establecer diálogos y canales de conversación. Nunca vemos nosotros, ¿no? La naturaleza de estas audiencias no es de carácter litigioso o contencioso, son simplemente espacios de diálogo. Pero creo que aquí, y es la parte donde me quiero referir sobre los pasos siguientes, las acciones a realizar, creo que tenemos que pensar colectivamente de manera estratégica sobre las siguientes acciones. Es muy importante empezar por visibilizar la situación, ¿sí? Hacer público, espero que haya una buena difusión de esta audiencia en El Salvador, en los medios electrónicos. Es importante visibilizar esa situación y cuenten con que la comisión seguirá haciéndolo. Pero creo también muy importante es generar incidencia, o sea, cómo movemos a los actores clave para que haya un cambio de ley que los proteja. En estos espacios generalmente acude quien tiene la representación internacional del Estado, que son las cancillerías. Pero en el caso que ustedes nos plantean, y lo apuntaba muy bien mi colega, la comisionada Clark, tenemos también que llegar al Congreso, porque lo que se está aquí es una situación de una falta del Congreso de adecuar la ley acorde a sentencias que ya se han dado. Entonces, aquí lo que me parece importante
es poder llegar a todos los actores clave que en El Salvador puedan dar el primer paso, que es la adecuación de la ley. La adecuación de la ley a los estándares interamericanos bien definidos en la opinión consultiva 24. Y ahí, en nombre de mis colegas, nos ponemos a su disposición para entablar diálogos con el Congreso y con otros actores interesados. Este diálogo no concluye ahora. La no presencia del Estado no nos impide ir ante otros actores y pensar colectivamente entonces cómo se pueden realizar. A mí me parece fundamental dar el primer paso y luego seguirán otros. Mónica los ha detallado muy bien de cuáles son las acciones que hay que emprender. Cuenten con nuestra colaboración decidida. Thank you very much, Commissioner Hernandez. I now call on the Vice. Oh, yes, I will go. Executive Secretary, Maria Polido. Thank you, Madam President. Bueno, pues primero que todo saludar, dar las gracias por hacer un viaje tan largo para poder venir aquí a este periodo de sesiones y presentar una temática tan relevante sobre la cual la Comisión ha dado una prioridad tanto en su plan estratégico anterior como en el recientemente aprobado, e indicar que justamente la Comisión emitió un informe temático en el marco del anterior plan titulado un informe sobre las personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, donde algunas de las temáticas que ustedes plantearon están aquí desarrolladas. Obviamente, la información que presenta actualiza y pone en el contexto específico de Salvador esta situación, pero ya hay algunas de estas recomendaciones que están allí establecidas y también la Comisión realizó una visita in loco a El Salvador, emitió un informe de país en el cual también se trata la temática de las personas LGTBI. Y entonces mi pregunta es, teniendo estos dos instrumentos, estas dos herramientas y siguiendo el punto que planteaba el comisionado Hernández, ¿qué otras actividades pudiera hacer la Comisión para ayudar a ese trabajo que ustedes están realizando allí a partir de estas dos instrumentos que esperamos les sean de utilidad? Entonces, es una pregunta un poco más operativa, más en el plano ya más de lo técnico, pero sí ayudar a ver como estas posibilidades específicas a partir de lo que ya la Comisión ha avanzado en esta materia. Gracias, señora Presidenta. Thank you. I now invite the Special Rapporteur for Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights, Soledad García Muñoz. Thank you, Presidenta. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por venir a esta audiencia y por darnos estas informaciones tan, tan importantes sobre la situación de las personas trans en El Salvador. Precisamente ese informe que acaba de referir la Secretaria Ejecutiva Adjunta, lo trabajamos desde Redesca, en un esfuerzo conjunto con la Relatoría de Personas LGTBI y creo que su testimonio hoy pone de manifiesto pues cómo efectivamente la falta de reconocimiento de la identidad y expresión de género efectivamente afecta a todos los derechos de las personas trans y de género diverso. Y aprovechando esta oportunidad de tenerlas acá y darnos más informaciones que las que también sobre El Salvador referimos en el informe, por ejemplo, como el 81% de las personas trans en El Salvador para la época del informe no alcanzarían a completar la secundaria, o cómo hubo también, y ahí se reflejan los avances y retrocesos en la materia, ¿no? En 2013, en una audiencia, el propio Estado reconocía que había contratado a algunas mujeres trans en Ciudad Mujer, las cuales tuvieron que renunciar después porque sufrieron mucha discriminación en ese lugar. Sería muy importante que si pueden ampliarnos cuál es la situación en cuanto a pobreza y desigualdad hoy por hoy de las mujeres trans en El Salvador y cómo el COVID-19 les ha impactado y les seguirá
impactando porque es una pandemia que aún continúa. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por su trabajo. Gracias. Thank you so much, Special Rapporteur Soledad. I now invite the Special Rapporteur on Freedom of Expression, Pedro Vaca, to intervene. Muchas gracias, Presidenta. También sumarme al saludo y el reconocimiento por la labor que realizan. Una muy breve reflexión. La Relatoría Especial de Libertad de Expresión, cuando habla de las funciones del derecho a la libertad de expresión, suele indicar al menos tres, ¿no? La autorrealización individual, el valor democrático de la libertad de expresión y la importancia de la libertad de expresión para la garantía de otros derechos humanos. Y creo que la información que nos han compartido, Presidenta, apunta a serias denuncias sobre afectaciones a estas tres dimensiones. En parte estamos hablando de las garantías a la participación pública de la población trans, estamos hablando en el respeto a que la exteriorización de la identidad sea algo que no tenga intervención ni discriminación, y estamos hablando de cómo ese ejercicio de derechos y esas limitaciones, ese reconocimiento de la identidad también puede afectar el ejercicio de otros derechos humanos, y de ahí que valore profundamente la información que se ha compartido. Segundo, cuando desde la Comisión enviamos casos a la Corte, solemos tener una reflexión interna sobre el orden público interamericano. Y cuando hablamos del orden público interamericano en estos temas, en mi sentir, la conexión entre libertad de expresión y lo que ustedes demandan es bastante claro, cuando tenemos que el caso Vicky es completamente nítido al indicar que es ineludible que tanto el Estado como la sociedad respeten y garanticen la individualidad de cada una de las personas, así como el derecho a ser tratado de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad y la facultad de exteriorizar su modo de ser de acuerdo a sus más íntimas convicciones. Y creo que esto es algo en lo cual me sumo a lo que se ha planteado anteriormente de lamentar la ausencia del Estado. Yo francamente quisiera preguntarle al Estado de El Salvador, a partir de lo que se ha expresado en esta audiencia, cómo aspira o cómo llevaría a cabo este orden público interamericano que ya está fijado por la Corte Interamericana en el plano doméstico interno, y ya que no está, pues dejaría en el récord para ver si eventualmente quisieran trasladar la respuesta a la Relatoría. Cierro con una pregunta general, y es, creo que no fue algo que hubieran desarrollado en la primera intervención, y me interesaría conocer cómo es el debate público alrededor de estos temas en El Salvador. ¿Cuál es la aproximación de las vocerías públicas, los líderes políticos, el Parlamento, cómo se refiere a estos temas? Pero también el periodismo frente a estas demandas. Me pregunto si las salas de redacción de periodistas en El Salvador están integradas también por personas trans. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much. As we still have a bit of time, I will just make a few comments. And I had been the country rapporteur of El Salvador until I passed it over to my learned sister. We switched work, and I thought she would be more effective in representing the commission with the state of El Salvador rather than me. But I thank you very much for your presentation this morning, which has indicated that things have maybe not changed so much since I was country rapporteur. And I sadly have to say I'm not surprised because of my experience. And it is very, very unfortunate that the state of El Salvador is not here today, because it reflects and is contrary to our historical practice of dialogue between states and civil society and states and petitioners and states and victims, that this is a safe space for both the state and those who come with problems to speak and have true dialogue so that they can each understand and respect the point of view of the other. And therefore, we, the Commission, then know from what basis we have to work and give technical support, technical advice, and also conventional advice. And unfortunately, we are denied this today.
But as I am hoping that ultimately we shall be able to have true dialogue with the state of El Salvador. I had the honor of speaking to members of Congress and the head of Congress when I visited El Salvador, and also had the dubious honor of being abused in relation to our position for in relation to LGBTI persons and in relation to women's sexual reproductive health and rights. It was an interesting moment from a female congresswoman, but that is past. And I'm hoping that things are changing in that regard. And as the Special Rapporteur on Freedom of Expression mentioned, one hopes that the media is reporting facts about LGBTI persons, and that there could you indicate to us, is there any public media usage of hate speech in relation to LGBTI, and could you give us a report of where the hate speech emanates and from whom? With that, I call on you now to make your closing statement. I had said 22 minutes, but we are within time in us, so I give you 25 minutes for your closing statement. Gracias, señora presidenta. Comisionados y comisionadas, en respuesta definitivamente a sus preguntas en cuanto al tema de salud sexual y reproductiva, definitivamente el sistema educativo, el Ministerio de Educación, no hay una política de inclusión o que hable de la salud sexual y reproductiva, porque para ellos la salud sexual y reproductiva implica implica hablar de sexo con los niños. Y eso para este país, que en teoría es laico, no funciona, porque le estamos hablando y abriendo las mentes a los niños para que se conviertan en poblaciones LGBTI. Con el plan del estado de seguridad, el estado de excepción, definitivamente las poblaciones trans han sido las más expuestas en los medios de comunicación. Y hablo de exposición de los cuerpos a la hora de ser presentadas a audiencias o detenidas arbitrariamente, y son expuestos sus cuerpos desnudos. En cuanto a medios de comunicación y relaciones con el Estado, la relación con el Estado definitivamente es mínima. No existe un diálogo fluido entre sociedad civil hablando de los temas LGBTI y menos de las población trans con el Estado. De hecho, el señor presidente de El Salvador dijo muy claramente en una entrevista que en ningún momento iba a hablar y apoyar matrimonio entre personas del mismo sexo y el tema del aborto. No ha mencionado nada ni a favor ni en contra del tema de la ley de identidad de género para las personas trans, pero eso esperamos que fuera una buena noticia y tomarlo a nuestro favor, es decir, hacer incidencia desde nosotras como sociedad civil o de manera internacional poder hacer sugerencias aparte de las recomendaciones que la misma Corte da al Estado salvadoreño. En cuanto al periodismo, los únicos que no son medios amarillistas son los medios internacionales, que existen alguna representación en nuestro país. Los medios de comunicación nacionales han dejado de alguna manera de ser tan amarillistas como en tiempos pasados, pero tampoco hablan de los temas LGBTI porque no están empapados de estos temas. Es decir, siempre que hay una noticia LGBTI, de alguna manera puede ser voluntaria o involuntaria, que hacen
la noticia de manera errónea, y esto también puede ser falta de la sociedad civil desconcientizar o capacitar a los medios de comunicación para poder tener noticias de las poblaciones LGBTI sin amarillismo en el país. ¿Puedo pasar la palabra a alguien más para que hable jurídicamente de las preguntas que ustedes han hecho? Buenos días a todas, a todos, a todes, miembra, señora presidenta, miembros y miembros comisionados de este día. Mi nombre es Nicole Santamaría y soy una mujer intersexual, transexual del Salvador. Mi nacionalidad es salvadoreña y, como mencionó la comisionada García, hace 10 años, el 29 de octubre del 2013, fui una de las tres peticionarias trans e intersex ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. 10 años han pasado. 10 años después, las tres mujeres trans e intersex de esta comisión nos encontramos todas en el exilio. Dos de estas mujeres que fuimos peticionarias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos encontramos aquí en los Estados Unidos en calidad de exiliadas, en calidad de asiladas, y otra está en calidad de exiliada y asilada en un país de Europa. Creo que con mi testimonio quiero también contestar varias de las preguntas que se nos han hecho. En primer lugar, creo que es importante reconocer que las defensoras y defensores de derechos humanos, en particular de la población LGBTQI+, necesitan especial atención de la Comisión para garantizar su seguridad física en un Estado como El Salvador, en un país como El Salvador. Que la ausencia del Estado en este día ante esta Comisión grita la falta de voluntad política que el Estado tiene para ciertas poblaciones en nuestro país del Salvador. Cuando yo me convertí en una mujer inmigrante en los Estados Unidos, comprendí que había vivido 35 años de mi vida indocumentada en mi propio país. Indocumentada en la tierra que me vio nacer, y por tanto se me negaron los derechos de la educación, de la salud y el simple derecho a la vida. Porque en el 2015 fui asaltada brutalmente y dejada por muerta en mi país, El Salvador, lo cual me obligó a buscar y huir y buscar la vida en este país de los Estados Unidos. Yo represento a centenares de personas trans, intersex y género diversas que ahora, ante un estado de excepción, nuestras vidas están doblemente y triplemente en riesgo, porque con la excusa de buscar un estado de seguridad, atacan y persiguen aún más las identidades trans, intersex y género diversas, obligando y forzándonos a escapar del Salvador para salvar nuestras vidas. En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, como mujer intersexual, mis derechos fueron arrebatados y fueron vulnerados desde el momento de nacer. Y eso sucede en todas y todas las expresiones de género que no se acoplan al binario impuesto por fundamentalismos religiosos y conservadores que afectan el Estado salvadoreño. No tenemos una particular data de personas transmasculinas porque se invisibiliza, al igual como se invisibilizan el resto de las identidades y expresiones de género. No podemos mencionar exactamente la cantidad de violaciones a los derechos humanos que los compañeros trans sufren en el cotidiano en El Salvador. Pero sí puedo hablar
como directora ejecutiva de la única organización translatina en el área de San Francisco de la Bahía, que tenemos todos los casos de hombres trans salvadoreños y del resto de América Latina que huyen también para huir de la violencia sexual cotidiana, de las violaciones de corrección que los hombres trans sufren en el cotidiano para seguir encasillándoles dentro del binario masculino y femenino de nuestras sociedades. Cuando hablamos del estado de excepción, estamos hablando de la persecución y la criminalización de nuestras identidades. Y eso sigue hasta el día de hoy. En el 2015, nuestras compañeras fueron asesinadas y fue uno de los años más mortales que El Salvador tuvo. 2 años después que la comisión también regresó a El Salvador a darle seguimiento a las recomendaciones que en el 2013 la sociedad civil interpusimos ante esta comisión. Creo que es importante mencionar que acá falta el Estado salvadoreño, que es uno de los factores o los personajes principales que deberían de estar contestando preguntas vitales, cómo podemos avanzar en materia de derechos humanos, en cómo podemos avanzar esta ley, porque el trabajo ha sido realizado por las organizaciones de la sociedad civil. Quiero agradecer su disponibilidad, quiero agradecer su escucha y también quiero mencionar de que acá, con el apoyo de las organizaciones aquí presentes, la Red LAC Trans, Aspid Arcoiris y las siguientes organizaciones de la sociedad civil, hemos tenido ya más de una década luchando por la ley de identidad de género en El Salvador, que no permite gozar de los plenos derechos de nuestras identidades. Paso la palabra a mi compañera Lloydy, que va a hablar mucho más sobre esto. Gracias. Estimados comisionados, respecto de la ley de identidad, en el 2018 se presentó un borrador de la misma, el cual fue elaborado por una sociedad civil. Fueron 5 organizaciones trans y sociedades civiles quienes se sentaron durante mucho tiempo a trabajar en artículo por artículo para la elaboración de esta ley. En el 2018 se presentó y desde entonces no se ha vuelto a ver. Fue hasta el 2021 o a principios del 2022 que esta ley se engavetó, porque según las comisiones en ese entonces del gobierno en la Asamblea Legislativa, dijeron que eran obsoletas. Lastimosamente, el Estado de El Salvador no se encuentra presente para decirles que los derechos de las personas trans y los derechos de ninguna persona nunca son obsoletos. Una ley de identidad estaría dignificando a las personas trans, tanto a hombres como mujeres trans, en sus derechos más básicos, y especialmente en aquellos derechos sexuales y reproductivos, de los cuales no se cuenta con ninguna directriz. El proceso de formación de ley actualmente se presentó nuevamente, un borrador de una ley, el cual no se ha discutido, ni siquiera se ha tomado la Asamblea Legislativa el tiempo para poder discutirla dentro de la mesa de género y diversidad y de la mujer en El Salvador. Exhortamos al Estado de El Salvador a sentarse con la sociedad civil y discutir la aprobación de una ley de identidad que dignifique a todas las personas trans del Salvador. Sí, sí, rápido, yo rápido. Bueno, nuestra petición a todos los comisionados y comisionadas es que nos acompañen y que sean parte del proceso que necesitamos en El Salvador de poder tener un diálogo con el gobierno, con la asamblea, con el parlamento, porque es necesario que la población trans de El Salvador, como toda población,
podamos salir de la exclusión social y podamos salir de ser personas marginales. El Estado de El Salvador tiene que saber que hoy estamos acá reunidas exigiendo, reclamando el derecho a la identidad, que es un derecho universal, un derecho en el cual se violan desde la niñez, adolescencia y adultas mayores. Nosotras hoy vamos a presentar un informe también más tarde, un informe que habla de gobiernos versus democracia. Y hoy creo que es el ejemplo claro. La democracia va por un lado y el gobierno va por otro lado. Y son gobiernos democráticos, son gobiernos elegidos por nosotras también, por nuestra comunidad. Son gobiernos que son votados para poder fortalecer las democracias débiles que tenemos en nuestra región. Y creo que hoy lo demostró el gobierno de El Salvador, donde no está presente y donde el gobierno va por un lado y la democracia va por otro camino. Y creo que desde la Asamblea y desde todo el sistema de derechos humanos tiene que haber una llegada a los congresistas de El Salvador y poder, mis compañeras en El Salvador, poder fortalecer esa agenda política que es una agenda de decisión política. Fíjense en que lo que se está haciendo es violar la Constitución Nacional y lo violan los mandatarios democráticos. Y creo que el derecho a la identidad es el acceso a todos los derechos que cualquier ciudadano y ciudadana en El Salvador accede. Lo que estamos reclamando es poder acceder a todos los derechos y poder realmente vivir una ciudadanía real con todos los derechos y poder decidir cómo uno quiere vivir. Y creo que ese es el paso que tiene que dar la democracia en nuestra región, en los países donde no tenemos leyes de identidad, y también que los gobiernos que no apoyan y que no tienen decisión política sepan que en los países donde hay ley de identidad de género, en Latinoamérica como Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, pudimos bajar la exclusión social. De cada 10 personas trans, 8 ingresaron al circuito educativo, 5 al circuito de trabajo, el acceso a la vivienda, el acceso a los derechos. Y la ley de identidad de género lo que viene es a darnos el derecho a poder ser parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Basta de estar en la oscuridad. Yo le digo a todos los gobiernos, no queremos estar más en la oscuridad. Si la población trans llega al sistema interamericano, es porque tiene capacidad y podemos demostrarle a cualquier Estado que nosotras venimos a reclamar derechos humanos. Y esos derechos están, porque los derechos humanos están. Lo que hay son personas que abusan de los derechos y que usan los derechos humanos para seguir persiguiendo y no darnos los derechos que nos corresponden. Así que yo quiero agradecerles a todas y a todes y a todos por darnos este espacio. Ahí va a hablar también mi compañero. Darnos el espacio y poder que ustedes sepan que no solo hace 10 años que venimos reclamando, desde que nacemos venimos exigiendo el derecho a la niñez, el derecho a poder acceder a la educación con nuestro nombre e identidad, a poder también ocupar espacios políticos con nuestros derechos, porque también nosotras queremos ocupar los lugares que ocupan ustedes como comisionada, porque si no estamos en estos lugares no hay una democracia real. En los parlamentos, si no estamos las personas trans o en estos lugares de toma de decisiones, no existe una democracia real. Y hoy lo demostró El Salvador, en no venir, en no estar y en no responder a una población que lo único que reclama es el derecho a ser parte de la democracia que construimos en El Salvador, todas, todos y todes. Gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Stefano Fabeni, director ejecutivo de Sinergia Initiatives for Human Rights y coordinamos la coalición LGBTTI de las Américas. No, solamente quería como respaldar un poco lo que decía Marcela con relación a cómo se hablaba antes de un tema, o sea, de cuál es el problema real en este momento en El Salvador, y también haciendo referencia a lo que decía la presidenta antes
de cómo la situación no ha mejorado, no ha avanzado, pero yo diría que la verdad que estamos viendo un retroceso. O sea, acá hay que decirlo, la situación no está mejorando, está peorando. Me acuerdo en 2009, no me acuerdo, cuando estuvimos en El Salvador para la Asamblea General de la OEA, había como un intercambio con instituciones, con el gobierno, la primera dama participó en nuestro evento de la coalición, o sea, era otro contexto. Ahora ni siquiera tenemos el Estado, y no voy a decirlo. El Poder Judicial, como justamente ya destacó Mónica antes, hizo todo lo que se podía hacer. Y ahora, la verdad, el tema es justamente el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Y acá creo, también destacando lo que decía comisionado, el relator especial Vaca, el tema de realmente lo que es la democracia en este momento en ese país, que no es solamente para las comunidades LGBTI, poblaciones, pueblos indígenas y mujeres, o sea, hay mucho. Es una situación complicada y acá, para referirme a la pregunta que hizo la secretaria ejecutiva adjunta, ¿qué la comisión puede hacer? La verdad que me parece muy difícil la situación en un contexto en el cual el Estado no se quiere involucrar, claramente, en particular el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Hay que seguir insistiendo, apoyando en particular defensores y defensores de derechos humanos, porque obviamente la situación de riesgo está creciendo. Y la verdad que hay que mirar a una situación que es una situación estructuralmente en fase de deterioramiento. Y creo que eso es un poco lo que hay que pensar y ver. No hay una solución muy fácil. Eso solamente es lo que quería destacar. Muchísimas gracias. I thank you very, very much for that. It's now my duty to wind up this meeting, and we definitely assure you that it will not be the last. I always find it difficult to, and we do, and my sister Esmeralda find it difficult to appreciate how some human beings can think that they can exclude another group of human beings. Nobody has that right. No one. And in fact, to my mind, they belittle themselves by doing so. Because every human person has the right to enjoy their human rights. And certain groups have even additional rights because of their particular situation. And we as thinking, feeling, sentient human beings ought to always behave in this way. And when we have states who put together the Organization of American States and established the Inter-American Commission to promote and protect human rights, how you are a member of that organization and you stay away from proceedings when it is your country and your nationals who are coming to try to speak with you is not understandable. I can't comprehend it. And I think, as you have said, we are left in this situation where we just have to keep on trying and trying and trying and trying to get some kind of attention from the state. And believe you me, we will do it. That is why we're here. And the commission, I venture to say, is here to stay. And we will keep on doing it until the end of time. And there will be an end of time for persons who act wrongly against their other fellow human beings. I believe that deeply.
And we only have to look into history to have examples of those who consider themselves important enough to attack, kill, commit genocide against groups of people because they thought they were powerful enough to do so. Where are they now? They're not still around. None of us are going to be around forever. But what we do can affect the future. And since my sister Esmeralda is not there here, I just want to mention in relation to children who are part of the LGBTI community, who some of them are so bullied, so abused, that they tend to hide and become psychologically disturbed and commit suicide. For goodness sake, how can a state, an executive, behave the way the executive of El Salvador continues to do and the legislature? So we have to keep on working, and we will. I think you have our undertaking on that. And we hope that the next time we meet, we will not say things are the same or worse or getting worse, but that there have been great improvements. So with that, I thank you for coming to speak with us. And I thank the audience who are here present and the secretariat and those who are online who are listening to this hearing. And I deeply thank the interpreters for permitting us and enabling us to understand all that is said. With that, this hearing is at an end. Thank you.